tal, amigos? Bienvenidos a Consentido. Hoy vamos a platicar con una personalidad en toda Latinoamérica, en todo el mundo en realidad, expresidente de Colombia, ahora escritor. Vamos a conocer un poquito de su vida, de su mente, de su persona. Ernesto Samper, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Bea. Muy contento de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por su tiempo. Su trayectoria como político ha sido muy, muy, muy larga, pero cuando vemos a su familia, también hay por ahí algunos escritores bastante importantes. ¿Nunca pensó dedicarse a las letras? No, nos dividimos el trabajo en la familia. Unos se dedicaron a escribir y yo me dediqué a gobernar. Y ellos a escribir criticando al que gobernaba, que era mucha, la posición de ellos era más fácil. Bueno, que ahora también ya vamos a llegar a eso, su nueva faceta en la vida también como escritor, aunque sea de una manera distinta. Y entonces, ¿cómo se decidió por la economía? ¿Qué fue lo que estudió, no? Derecho y economía. No, la verdad es que desde que estaba en el colegio sentí que lo que me gustaba era como la gente. Y la carrera que más me permitía pues combinar mi interés por la gente con una formación profesional, pues era el derecho. Lo importante no es estudiar derecho, sino lograr uno que se le olvide. Y afortunadamente yo logré que se me olvidara, no todo pues, pero para poderme dedicar a la actividad pública. ¿Y cuál es la diferencia entonces, digamos, de la vida política pública y eso que estudió? Pues digamos que yo no me veo a estas horas de la vida en un bufete de abogados, desempolvando expedientes, persiguiendo jueces, hablando, tomando café con los clientes en la esquina. No, yo mi vocación estaba por el lado del derecho público y así lo logré combinar. Y además estudié las dos, Bea, porque me sirvió mucho. Por ejemplo, cuando estaba en la presidencia, si yo estaba en una reunión de economistas y la cosa se ponía complicada, para matar la reunión yo decía, eso no se puede porque es inconstitucional y todos quedaban petrificados. Y si estaba en una reunión con abogados y se ponían insoportables, lo cual es mucho más posible, entonces les decía, no, eso no se puede porque es inflacionario. Y todos quedaban así, inflacionario. Entonces me sirvió. En el fondo las carreras uno lo que aprende son unas pocas palabras con las cuales se puede mover con cierta soltura. Y digamos, ya en su vida política, ¿cuáles son, no las palabras, sino las actitudes que más le ha servido aprender, que aprendió en este trayecto suyo en la política, que dice, así como le servía decir anticonstitucional y inflacionario? ¿Qué actitudes, digamos, son las que dicen, bueno, aquí es esta la actitud, que tenga dos, tres posturas? Tolerancia, por ejemplo. Hay que tolerar. La tolerancia no es simplemente no pegarle al otro cuando está en desacuerdo, sino es saber escuchar, por ejemplo. Yo creo que en las constituciones ha faltado un derecho fundamental, que es el derecho al rollo. Ustedes aquí hablan del rollo, que es cuando una persona le da un rollo, sí, y le cuenta su vida. Yo creo que a la gente hay que darle el derecho a que cuente su historia y hay que ser tolerantes. Yo decía que en la actividad pública uno se tiene que comer un sapo al día. Es decir, uno tiene que comerse un sapo sin protestar. Eso es la actitud de la tolerancia. Ajá. Allá en Colombia decimos comerse un sapo, es como, bueno, me tocó pasar esta situación, tomarme este trago amargo, entonces uno se comía uno, dos, hasta tres sapos diarios sin hacer escándalo. Con el propósito, supongo, de seguir de manera callada, quizá aguantarse ese momento desagradable del sapo para llegar al objetivo que tenía claro, en mente. Claro, no, sobre todo porque si uno se vuelve intemperante y autócrata, pues termina haciendo lo contrario de lo que uno, para lo que uno lo eligieron. Si uno lo eligieron democráticamente, uno tiene que gobernar democráticamente. No puede gobernar dictatorialmente. Y creo que la tolerancia es una de las virtudes más importantes. Y hay otra máxima en mi vida que también aplico, y es que hay que navegar en las virtudes de la gente y no naufragar en sus defectos. Qué linda frase. No hay una persona que no tenga una virtud sobre la cual tú puedas trabajar algo mejor. Pero si tú simplemente te fijas en los defectos,
pues naufragas, naufragas. Que pasa bastante, siento yo, en la vida, más de cómo vemos a los demás, cómo vemos a la vida misma. Es mucho más fácil para la mayoría de seres humanos fijarnos en los defectos y en las cosas que no tenemos, en nuestras carencias, claro, que agradecer por las bendiciones y las cosas que sí tenemos. Claro, ¿no? Y a mí siempre me llama la atención, siempre trato de explorar en las personas las cosas positivas. Yo no soy un hombre de odios. Mi papá decía que el problema del odio es del que odia. Claro, no. Uy, que yo lo odio a usted, uy, cómo estará sufriendo. Yo no llevo cárdex de odios. Y eso me permite vivir tranquilo. Que además en la vida política ha de servir todavía más por la cantidad de personas que uno conoce, claro, a las que puede caerle mal. Y es que en política lo que une son los, muchas veces los odios y no los amores. Uh-huh. Si el odio que tú y yo nos tenemos es inferior al que le tenemos a este señor que nos está en este momento prestando el servicio de cámara, pues nos volvemos aliados. Uh-huh. La gente termina volviéndose aliada por los odios y no por los amores, lo cual está mal. Y hablando de amores, ¿en qué momento se dio cuenta usted que amaba la política? Porque me dice que desde que estaba en el colegio sintió esta inclinación hacia la gente, pero que dijo, me voy a dedicar a la política, y en qué momento dijo, voy a ser el presidente de Colombia. No sé, eso no es que tenga una inspiración divina o que le manden un mensaje del cielo a través de la nube, el Dropbox, no. El Dropbox. Lo que pasa es que alguna vez, como a los 7 años, me llevaron a un desfile de mi colegio. Y el desfile era enfrente al presidente de la República. Y el presidente de la República estaba ahí en ese balcón. Y yo me acuerdo que yo pasé y vi a ese señor con la banda tricolor, todo imponente. Y dije, algún día me gustaría estar ahí. Y después, cuando llegué al mismo palacio y me posesioné en el mismo balcón, decía yo, bueno, esto sí, finalmente. Se acordó del niño que va a. Me acordé de ese niño y dije, tengo que llegar para algo. Pues muy bien, vamos a seguir conociéndolo, vamos a seguir platicando de usted y de sus nuevos trabajos también. No se muevan, que ya regresamos con más de nuestro consentido de hoy. Bienvenidos de vuelta, seguimos platicando con una persona que tiene muchísima experiencia en la política, en la vida. Y hablando de su parte política, usted fue concejal, pasó por un montón de puestos importantes en la política, en la vida política de Colombia. ¿Cómo fue este crecimiento, no solo en cuanto al rango hasta llegar a la presidencia, sino en su vida como ser humano, este desenvolverse? Mi carrera política fue muy rápida, muy fugaz. Yo empecé mi carrera política realmente cuando tenía 32 años. Antes era profesor universitario, enseñaba desarrollo económico, enseñé en las mejores universidades de Bogotá. Realmente yo creo que mi vocación es la parte docente. Y ahí comencé una carrera que me llevó precipitadamente o rápidamente a la presidencia de la República. Yo fui elegido presidente cuando tenía 43 años. Súper joven. Fui el presidente más joven de Colombia de del siglo pasado, pues. No sé, a veces pienso si no hubiera querido llegar más tarde, porque claro, yo llegué lleno de ímpetu, de idealista, romántico, y uno en la presidencia lo que hace es que lo aterriza automáticamente, es como un helicóptero que se cae. Que se le quitan las astas. ¿Qué tanto se parece esa ilusión a la realidad? O sea, ¿algún porcentaje tiene que tener de sí, lo que no, se por imagina supuesto, lo que es? Pero ¿qué tanto uno, se...? Uno lo suben en un avión y uno piensa que el avión va a volar al sitio de los sueños que uno ha tenido durante todo el tiempo, lo que debe ser un país mejor o más justo o en paz, que en el caso de Colombia es muy importante. Pero entonces uno se da cuenta cuando lo sientan en el avión, le dicen, mire, el avión no tiene suficiente gasolina, se le dañó la brújula, no sabemos para dónde va, el altímetro está fallando, el motor de la izquierda está rugiendo, los pasajeros de turismo se están peleando entre sí. Y entonces uno se la pasa es como tratando de nivelar el avión para ver si pueden caminarlo hacia alguna parte. Cuando uno ya realmente puede tener la capacidad de controlar el avión, se da cuenta de que se le ha ido un pedazo de tiempo fundamental. Por eso yo creo que la figura que más le sirve a América
la tiene la figura no del presidencialismo, que los presidentes son una especie de monarcas, sino una figura parlamentaria, como existe en Europa. Entonces, si uno lo hace bien, el Parlamento lo confirma y no es una elección divina, sino es una elección normal por lo que uno ha hecho. Y ahora, entonces, ¿cómo se relaciona usted con esa política? Viendo, digamos, todas sus desilusiones y sus sinsabores de cuando llegó a la presidencia, que se topó con que las cosas no eran así. Ahora, ¿cómo se relaciona usted con esa política para tratar Yo pude hacer muchas cosas. Digamos, a mí yo creo que me van a recordar en Colombia porque concentré mi gobierno en el tema social. Pasamos de 8 millones de personas atendidas en el servicio de salud a 24 millones de personas, y lo tripliqué, aumenté la inversión social, le di dignidad a los maestros para que pudieran haber más dignidad en la calidad de la educación, desarrollé una ley de red de solidaridad. O sea, yo estoy contento y creo que ante la historia espero que eso me defienda. Pero lo que digo es que de todas maneras se le va a uno un tiempo inicialmente, mientras que uno se da cuenta cómo es que se manejan los hilos del poder. Es que hay muchos negocios, la política tiene todo que ver con las relaciones, digamos, entre partidos, entre personas, entre poderes. Sí, al fin de cuentas, pues la política es el arte de saber darle a cada quien lo suyo dentro de la ley y la constitución. Y se ha venido de alguna manera, la política se ha venido perdiendo transparencia, y cada vez los partidos están más alejados de la gente, y la gente joven no quiere ni la política, ni los buques, pero si no se hace cargo la gente que va a tener la responsabilidad del país, entonces ¿quién? ¿Eso de alguna manera lo inspiró para escribir lo que ha escrito? Porque ahora ha estado muy enfocado en gobernabilidad, en globalización. ¿Cómo llega, después de toda esta experiencia política, a decidir a concentrarse en esos dos temas? Yo me concentré cuando dejé la presidencia y volví al sector privado de mensajero, privado de secretaria, privado de coche, privado de todo. Me concentré en dos temas. Uno era el tema de la globalización. A mí me parece que nos están globalizando en América Latina por la puerta de atrás. Esto es una globalización no querida, es una especie de violación. Entonces dije, ¿qué necesitaría hacer América Latina para que se pudiera globalizar? Y segundo, el tema del derecho internacional humanitario, porque el conflicto de Colombia es muy grande. Nosotros tenemos 7 millones de víctimas desplazados por la violencia, niños que están combatiendo en la selva, minas antipersonas sembradas, hospitales violentados. Entonces me concentré un poco en dejar algún rastro sobre eso. Este librito, este libraco que vamos a presentar aquí en Guatemala hoy, es una especie de exorcismo. ¿Ah, sí? Porque Colombia ha tenido una historia trágica en los últimos años por cuenta del narcotráfico. El narcotráfico está financiando las distintas formas de violencia, corrompe las instituciones, corrompe los valores. La gente joven cree que el enriquecimiento fácil y rápido es lo que debe primar. Y por ese camino estamos perdiendo realmente, hemos perdido institucionalidad y hemos perdido la capacidad de soñar. Este es un libro que pretende mostrar que Colombia tiene la autoridad moral para decir que las políticas antidrogas no están funcionando. Hay 300 millones de consumidores de drogas, vea. Y si no existiera el consumo de la droga, quizás nosotros jamás hubiéramos producido la coca, o el narcotráfico no se estaría apoderando de Centroamérica como hoy día se está apoderando. Entonces, en este libro vemos ambas posturas, como el análisis, porque se llama Drogas, Prohibición o Legalización, una nueva propuesta, como que revisa un poco lo que ha pasado con la prohibición y revisa lo que podría suceder con la legalización. Sí, de ahí va. La propuesta es no saltemos del fundamentalismo prohibicionista, de que todo tiene que ser represión, que hay que perseguir a los consumidores, perseguir a los narcotraficantes, a los micro, a los cultivadores. No saltemos de eso, que no ha funcionado,
para caer en un fundamentalismo legalizador de decir cada cual consuma lo que quiera y haga lo que le dé la gana, sería otro desastre. Entonces yo propongo una figura que llamo de descriminalización. Uh-huh. O sea, se sigue manteniendo el carácter antisocial de la conducta, es decir, consumir droga no se comienza a considerar bueno, sino sigue siendo algo como consumir alcohol o tabaco, pero el tratamiento que se le da no es meter a la cárcel a todo el mundo, claro, sino son penas alternativas, más educación, más maestros y menos policías. Es decir, como sacar del campo de la simple represión el tema. Pues vamos a leer el libro con total interés, sin duda alguna, y vamos a seguir platicando también con Ernesto. ¿Le puedo decir Ernesto? Me dijeron su sobrenombre, ¿cómo era? Tingle. Diga Ernesto el consentido, yo quedo... Está bien, ya regresamos con Ernesto el consentido de hoy. Hoy en Consentido estamos con Ernesto Samper. Ya nos contó cómo empezó en la vida política, cómo se ha sentido en la vida política y ahora estas nuevas propuestas que tiene en sus libros. Además de que va a presentar su libro en unos minutos, también lo trae a Guatemala el foro Esquipulas. Cuénteme de este foro y de su participación en el foro. Es un foro de hermanos. Colombia vivió durante muchos años, ha vivido el problema de la violencia. Esquipulas, como se sabe, fue el acuerdo que permitió que Centroamérica saliera del problema de la violencia de la mano de expresidentes como en esa época Vinicio Cerezo, aquí en Guatemala. Nosotros estamos apoyando el foro de Esquipulas porque Colombia necesita un Esquipulas ahora que se está negociando la paz en La Habana. Y por eso estamos aquí, porque creemos que la paz no es solamente que no haya enfrentamiento, que no haya combates, la paz es también que haya convivencia, que haya justicia social, que se siembre la paz a través de la equidad. Creemos que ese es el ejemplo de Esquipulas y por eso estoy participando activamente en todos los foros que se celebran anualmente aquí en Guatemala. Sí, esa es creo que el anhelo de paz, que haya igualdad para que... Pues es en la desigualdad, En la violencia están unas raíces muy profundas de abandono, de discriminación étnica. Si nosotros no atendemos esas raíces, pues va a volver a florecer la violencia en las bandas criminales o los grupos de narcotraficantes que hoy día están tratando de tomarse esta región. O sea, siempre hay un ambiente abonado para que florezca la violencia. En esta última parte le voy a dar una serie de palabras. Le voy a decir una palabra y usted me dice qué significa para usted esta palabra. Entonces, Guatemala. Es una especie de prueba de Alzheimer. Algo así. A ver cómo le va. No, mentira. No hay manera de equivocarse. Guatemala. Medio ambiente. Colombia. Corazón. Globalización. Casino. Qué interesante. Gobierno. Gente. Prosperidad. Adebe. Familia. Paz. Latinoamérica. El patio grande. ¿Y desarrollo? Sueño. Pues muchísimas gracias, ya veo, No me dolió, pero pues ya se ha dolido más profundamente. Estuvo súper bien, muchísimas gracias por su tiempo, le deseamos éxitos con el libro. Es un tema que está sobre la mesa no solo para Colombia, es para toda Latinoamérica, para todo el mundo también, porque es un tema que va permeando todos los estratos y todos los países, así es que es un tema muy interesante. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y a ustedes por el suyo. Nos encontramos la próxima semana en Consentido.